Como siempre, el saludo para nuestros televidentes. Esta vez vamos a llegar hasta la playa, a orillas del río Atrato, aquí en todo el frente de la ciudad Mutil, ciudad de Quito. Y vamos a hablar con la persona que se encarga, una de las personas que se encarga de transportar a todo el personal que se cruza pues a la playa. Mi señor, buenas, ¿cómo está? Bien, gracias a usted. ¿Nos regala su nombre? Arcesio Rivas Mena. Don Arcesio, ¿qué trabajo realiza usted hoy aquí? Rapichampeando. ¿Campeando? Sí, rapichampeando, cruzando personal de Quito ahí a la playa. ¿Cuánto está cobrando usted por este trabajo? Pues este trabajo todos los días, por persona cobro 1,000 pesos. ¿Cómo le está yendo en materia económica? En materia económica, a todos los que trabajamos aquí, nos está dando por el sustento del vivir diario. ¿Le está yendo bien estos días que está en época de verano? ¿Ustedes cuántos están haciendo? ¿Qué puede decir a los... Nosotros diario podemos, algunas veces nos hacemos sus 80 mil pesos, que 70, que 90, otros que les va bien le hacen sus 100 mil pesos. ¿Hasta qué horas ustedes se están quedando en la playa? Hay personal que se quedan hasta la 1 de la noche, de la mañana. ¿Y no les da miedo a esa hora? No, a mí no me da miedo porque yo no tengo problema aquí en todo Quito, no tengo problema. Solo, pero usted, ¿hay algo que lo ayuda a quedarse? Si tiene ánimo, se queda, si no... Si siento ánimo y veo buen ambiente personal que estoy cruzando, yo me quedo. Cuando veo mal ambiente, me voy para mi casa. Vienen constantemente, ¿cómo se siente? ¿Qué han vivido ustedes acá, amén de la cantidad de basura con que se han encontrado? Bueno, con esta son dos veces que traigo al grupo a hacer este clase de trabajo acá, pero nos sentimos, o sea, yo no trabajo a forma porque no sé si hay vidrio o no sé qué objetos se hayan encontrado ellos enterrados en la arena, pero sí la playa está muy fea. Le regalo esta información a la Secretaría de Salud, a los mismos que la aprovechan, los mismos vendedores que traigan y ellos mismos cuiden, porque se están generando recursos, pero también que nos dejen la playa limpia, hermano, porque esto, sinceramente, un turista para acá creo que no viene. Frente a eso, ustedes hoy en materia de seguridad, ¿cómo se sienten en el sector, acá específicamente donde la gente viene ya estos días de verano a recrearse, a disfrutar de esta playa? Bueno, esa parte así tan a fondo no te la puedo decir porque no comparto mucho venir acá. Pero lo que se dice es que hay mucha inseguridad, que el domingo anterior se formó pues una machetera acá y todo. Entonces nosotros necesitamos que al menos de que la gente venga a disfrutar, no queda bien que la policía venga y le eche una mano también a este lugar y los organismos de seguridad, porque no estamos excepto de un accidente. Gracias. ¿Y qué estás haciendo hoy en la playa? Estaba bañando en la playa. ¿Bañando en la playa? ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Estás lavando ropa. ¿Lavando la ropa? Sí. ¿Te sientes acá el ambiente diferente? Bien. ¿Mucho calor en el pueblo? Sí. ¿El ambiente en materia de seguridad, cómo te sientes? La verdad que tengo bastante miedo, porque escuché que por acá en la playa andaban robando, imagínese. Uno que venga con sus cositas, tenga que salir corriendo y dejarlas acá tiradas. Qué miedo. ¿Qué mensaje puedes enviar a las autoridades para que les pueda haber tranquilidad en este lugar que hoy se ha convertido en el sitio turístico para los chuponos? Que cuiden a la gente. Por ejemplo, por acá no veo ninguna presencia de autoridad. Veo esto bastante solo, ¿entiendes? Entonces, por más que sea, uno le da mucho miedo venir para acá, aunque es el único sitio que uno tiene para venir a lavar su ropa y bañarse. Pero me he encontrado pues con la sorpresa de ver la playa tan llena de plástico, y me parece que el municipio debe tomar carta en el asunto, porque es que no se justifica que la playa esté tan sucia, ¿sí? Entonces, yo hago un llamado, así como las escobitas, y ellas cumplen con su deber, a diario están limpiando la ciudad, que limpien la playa también. Esto es cuestión del municipio, estamos en Quito, estamos al frente de San Vicente. Entonces, esto es Quito. Entonces mira la playa, es horrible la cantidad de plástico, y tú sabes que el plástico tiene un problema bastante serio. Para la descomposición de un plástico se necesitan muchos años, más allá de 100 años, para degradarse, porque son productos no biodegradables. Entonces, por favor, vengan a limpiar la playa. ¿Pero qué mensaje enviamos también a las personas que vienen a divertirse, que a veces no tienen control frente al manejo de estos residuos? Obviamente que las personas que vienen acá, que tengan esa conciencia, que tengan ese sentido de pertenencia, que quieran a su ciudad,
que se den cuenta que no deben dejar tanto desperdicio en la playa, ¿ya? Y si todos actuáramos de esa manera, que la gente viniera con su bolsa, por lo menos una bolsita, y se llevara su desperdicio, hombre, esto sería un bien común, ¿ya? Una cuestión, un trabajo mancomunado, sería la berraquera. Desafortunadamente, nuestra cultura ciudadana de pronto no nos permite eso, ¿sí? Porque mucha gente no tiene esa cultura ciudadana. Yo, la verdad es que yo estoy aterrado de ver la playa tan sucia. En Quito anteriormente no había inundaciones. Últimamente las inundaciones, ¿por qué se dan? Porque la cantidad de plástico que van a la Bocatoma la sellaron, ¿sí? Se apermazaron ahí, se agruparon tanto y ahora con cualquier lluviecita hay inundación. ¿Por qué? Porque todo ese plástico se fue allá. Ese plástico se fue allá y ese plástico es el que nos está causando ese daño de inundarnos, hermano. Entonces esto es cuestión de cultura ciudadana, de conciencia ciudadana, no más. Y a las entidades, sobre todo al municipio, que por favor se pongan las pilas y vengan a limpiar la playa, ¿sí? Porque se necesita, este es el goce de nosotros. No tenemos que ir tan lejos para estar sabrosos, no necesitamos Cartagena, no necesitamos nada. Las playas nuestras que están apenas al frente de San Vicente es el deleite de todos nosotros. No, mira, me llamó mucho la atención porque si tú miras el camarógrafo, puedes dar un vistazo a la playa y parece que no hay un orden, un control, porque mira los desechos, todo lo tiran y me gustaría que nos organizáramos y buscáramos unos recipientes y recoger los desechos, porque imagínate cómo se ve la playa de fea. Allí, en materia de seguridad, ¿usted qué nos pudiera decir? ¿Con qué se han vivido? ¿Cómo siente? ¿Cómo percibe el ambiente? Pues en estos momentos el ambiente acá es agradable, sí. Decimos nuevo ambiente, sí, me fascina, sí. ¿Y luego qué opina frente al parecer, después de que la gente viene a divertirse, a disfrutar, a gozar de la playa, se presentan desmanes que causan malestar en la gente que viene? ¿Qué nos dice? Pues no, pues que yo sepa, no he escuchado rumores, nada normal, solamente que la gente viene a divertirse, a bañar, a disfrutar de la playa, porque esto en el año creo que apenas es una temporada ahí, entonces hay que aprovecharla. CNC Noticias. La señora Jessica Andrades, madre del menor Andrés David Pérez Andrades, denunció ante las cámaras de CNC Noticias que la EPS Comparta le está negando el servicio de salud a su hijo porque, según ellos, el niño ya falleció. Lo que pasa es que mi niño estaba en Caprecón y Caprecón, cuando hizo la repartición de EPS, me lo pasó a Comparta. Y en Comparta me lo tienen como fallecido, metí tutela y nada, se quedaron con fotocopias de la tutela, mi número, que me llamaban y nunca me han llamado. Entonces yo necesito que hagan el favor y me ayuden con esto, porque el niño ya lleva 3 años que no va al médico y tengo que estar comprando remedio porque él sufre de epilepsia y nada, y a mí nadie me ayuda, yo soy sola con mi hijo porque el papá nos abandonó y él no responde por él. En caso, él está vivo, pero yo le digo a él que me ayude con los remedios. Me dice que sí tiene plata, pero no me va a colaborar. Entonces, para que haga el favor y me ayuden con esto, porque el niño ya lleva 3 años que no va al médico. La madre del menor señaló que tiene documentos notariales que certifican que su hijo está vivo. Aquí tengo el registro civil, porque él aparecía con mi nombre, que es este. Y entonces, por eso, él aparecía con mi nombre y aparecía fallecido. Entonces yo fui a la registraduría, que me era el nuevo, cuando el papá lo registró, y aparece vivo en la registraduría, en la notaría. Entonces yo lo llevé allá a la EPS con la tutela y se quedaron con ella allá y me decían que me llamaban y nunca me llamaron. Sí, tienen que ese, mi hermanito se llamaba Xiomara Andrés y mi hijo se llama Andrés David, pero tenían Andrade Flores y entonces me dijeron que por eso sería que él aparecía, pero él no tiene nada porque mi hermanito se llama Xiomara Andrés, lo único que conseguía eran los apellidos. Entonces yo llevé el acta y función de mi hermanito que sí está muerto y llevé el nacido vivo del bebé y eso no tenía nada que ver con eso. Jessica comentó que le tocó instaurar una tutela para que le reconozcan sus derechos, que hasta la fecha parece una utopía. El procurador fue que me metió la tutela y salió a favor mío. Yo voy allá y me dicen que no, que el FOSICA todavía no lo ha subido, que tengo que esperar que ellos llamen allá, y eso voy a cada rato y nada.
Y en cambio, mire que el miércoles fui a Cuelo una cita y todavía no aparecía en el Fosiga. Mi hijo tiene hidrocefalia, tiene epilepsia, él no ve, él solamente escucha. Y ya lleva 5 años así, luchando con él. La joven madre del menor afectado necesita que la EPS comparta, le preste los servicios de salud de manera urgente a su bebé. Sí, que por favor me ayuden, porque ya llevan son 3 años que no, él tiene una operación pendiente. Él le hicieron una operación, una válvula, tiene un tubo hasta acá, hasta la barriga, que es para que le hidraten el líquido que tiene en la cabeza. Entonces necesita una operación, porque yo lo llevé por Caprecom, fuimos a Medellín. Cuando llegamos allá, que Caprecom no tenía contrato y nos tocó de regresarnos. Y desde ahí no he vuelto a ir más al médico. Esta vez llegamos hasta el edificio Comparta, donde buscamos hablar con la doctora Indira Hoyos, quien es la gerente pues, de esta EPS en el departamento del Chocó, y no fue posible porque al parecer, según lo manifestado por seguridad, no estaba en la oficina. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. CNC Noticias. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos.